Acompáñame porque en esta ocasión en Hablando de haremos el unboxing de un producto que adquirí en eBay y que me servirá para que la computadora de mi estudio de grabación sea una bestia rápida y furiosa. ¡Yeah! Aquí tenemos el paquete, vemos que dice Priority Mail Express, Guaranteed Tracked Insured, o sea, garantizado, rastreado y aparte con seguro por si se llega a perder. Y nos lo mandaron por United States Postal Service. Entonces, bueno, vamos a proceder con el desempaquetado. Les voy a ser honesto, yo ya previamente lo abrí, hice un corte en esta parte y saqué justamente el contenido. Lo primero que podemos ver que contiene es esto, que dice Thank you for your purchase on eBay. Gracias por tu compra en eBay. Y básicamente les voy a decir qué es lo que adquirí. Adquirí más memoria RAM para mi computadora iMac, porque justamente como trabajamos en un rollo de grabación, de edición de video, de verdad los procesos son muy tardados, entonces se requiere muchísima memoria RAM para poder trabajar sin ningún problema. Mi computadora actualmente tiene 8 GB de memoria RAM y la voy a actualizar sumándole 16 GB más, dándonos un total de 24 GB de memoria RAM para mi computadora. Entonces, bueno, vamos a proceder a sacar en este momento la memoria. Dejamos el paquete ahí. Y este sobrecito, bueno, estas bolitas para proteger que son súper divertidas de tronar, me encanta tronarlas. No, yo creo que a todo el mundo nos, desde chiquitos nos ha gustado hacer esto, ¿no? Escuchen. Súper divertido. Pero bueno, vamos a proceder a abrirla con cuidado. Y yo compré dos. Mandé comprar dos, aquí tenemos una. Y aquí tenemos otra. De la marca ATEC, de la marca ATEC, aquí la tenemos. Y pues bueno, no la voy a sacar de aquí porque como bien decía previamente, tenemos que cerciorarnos de eliminar cualquier tipo de interferencia de estática para no dañar nuestras memorias. En este caso son dos memorias de 8 GB y me salió aproximadamente en $180, ¿vale? Y bueno, amigos míos, vamos a proceder a instalar la memoria RAM. Desconectamos el enchufe de la computadora iMac y vamos a encontrar un botón. Y antes vamos a colocar el iMac cuidadosamente hacia abajo, boca abajo la pantalla, en una superficie que no raye la pantalla. Después, con una pluma, vamos a presionar el botón fuertemente para que se libere la tapa que cubre justamente la memoria RAM. Y al darle vuelta, vamos a estar observando justamente paso a paso cómo instalar la memoria RAM e introducirla dentro de la computadora. Aquí les estoy dando otra imagen de cómo viene justamente la memoria RAM. Aquí retiré la tapa y justamente vamos a estar viendo unos pequeños ganchos, unas pequeñas pinzas que vamos a presionar hacia afuera. Hacia afuera, como lo están viendo en este momento, y se libera las tarjetas de la memoria RAM. Después vamos a proceder a insertar cada una de las tarjetas que hemos adquirido y presionando fuertemente hasta que queden completamente instaladas. ¡Yeah! Bueno, amigos míos, vamos a cerciorarnos que la memoria ya quedó instalada correctamente. Ya lo hice, ya vieron que es un paso muy rápido, muy sencillo, muy fácil de hacer. Y realmente lo único que tienen que tener cuidado es con la estática, como bien lo dice aquí el instructivo que te envía a eBay. Y es muy fácil, es muy fácil. Vamos a proceder a encender el equipo a ver si es cierto que ya tenemos un total de 24 GB de memoria RAM. Le damos clic justamente aquí acerca de este Mac y nos va a desplegar esta pantalla donde vemos el sistema operativo actual que tiene y justamente donde dice memoria, en esta parte le vamos a dar clic. Y ahí podemos comprobar que ya quedó instalada las dos ranuras de 8 GB que se encuentran ya
dentro de la computadora. Ya estamos más que armados, mi gente, para poder seguir editando todos los videos que hago con el corazón para todos ustedes y además que los vean de calidad profesional. Gracias por acompañarme en este Hablando de Unboxing, el desempaquetado y la instalación de la memoria RAM que adquirí de 16 GB para mi computadora iMac. Gracias por acompañarme y si les gustó el video, ya saben, denme manita arriba, déjenme un comentario y suscríbanse a mi canal. ¡Yeah! Gracias por ver el video. Si te gustó o no te gustó, déjame un comentario, dale like y suscríbete a mi canal.